Hello, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy es miércoles 29 de mayo y les cuento que en este momento voy a hacer un video de cómo hacer arroz en la Instant Pot. A mí el arroz me sale perfectamente bien en la estufa, es algo que me sale muy bonito, pero en este caso lo voy a hacer aquí porque una amiguita de aquí del canal me lo está pidiendo. Patty, saludos Patty. Gracias por siempre vernos, por todas tus muestras de cariño. Y nada, voy a hacer este video con mucho gusto para ti y espero te sirva para que hagas el arroz en tu Instant Pot. So, hagamos esto. Ok, tenemos por aquí el arroz. Yo lo guardo en este bote de vidrio. Esta es la medida que uso para mi arroz. Usualmente no hago medidas, en este caso sí, porque es para un video. Entonces yo voy a estar usando tres de estas porque somos bien arroceros en esta casa, nos encanta el arroz. Y voy a estar usando tres de estas. Okay. Una. Dos. Aquí tengo dos cucharaditas de aceite regular, puede usar aceite de oliva e incluso lo puede hacer sin aceite. Yo lo quiero con aceite, entonces vamos a poner las dos cucharaditas de aceite. Por aquí tengo dos dientes de ajo, chile morrón, chile dulce y cebolla, que yo acostumbro a ponerle esto a mi arroz. No tienen que hacerlo, lo pueden hacer plain. A mí me gusta con esto. Como ya les mostré previamente, tienen que tener el aceite ya calentándose. Lo movemos un poco. Les muestro qué botón tienen que presionar para que su olla caliente, ¿ok? Caliente de este modo sin que tengan que taparlo o algo así. Ok, mientras se nos sofríe nuestro chile dulce, cebollita y ajo, vamos a lavar el arroz. Yo no sé cuántas de ustedes acostumbran a lavar el arroz. Yo lo paso poquito por agua por todo el almidón que tiene, pero muchas personas lo hacen así directamente, entonces da igual. Chicas, no saben qué rico huele esto. Huele delicioso. Esta es la cuchara que trae también la olla. Las que tienen esta olla deben de saber que es esta la que trae ya incluida. Así es de que es la que estoy utilizando en este momento. Y ok, listo, hora de ponerle el arroz. Lo vamos a revolver. Que se mezcle bien el aceitito en cada grano. Y no sé ustedes, pero yo acostumbro a ponerle al arroz Nor Suiza, que es sazonador. Le da un sabor bien rico. Y también le vamos a poner un poquito de sal. Ok. Con cuidado, al gusto, para que no nos quede salado. Y nuevamente lo vamos a mover. Llegó el momento de ponerle el agua. Yo le estaré poniendo 3 de agua, de la misma manera que le puse 3 de arroz. La misma manera estaré usando 3 de agua. Hoy lo vamos a revolver para que quede todo bien junto y luego lo vamos a tapar. Ya el arroz está todo bien mezclado, revuelto, mixteado, como se diga. Y ya es hora de taparlo, chicas. Recuerden que usé 3 tacitas de arroz, 3 tacitas de agua.
de la medida que trae la Instant Pot. Todo esto lo trae incluido cuando uno lo compra. Ok, entonces es hora de taparlo. Tengo la tapadera. ¿Saben que ese sonido significa? Que está bien cerrado. Ok, le vamos a dar cancelar, porque acuérdense que lo tenía como para sofreír. Le vamos a poner aquí donde dice rice y listo. Nos muestra 12 minutos, así es de que vamos a dejar nuestro arroz en los 12 minutos que nos está indicando la Instant Pot. Como pueden ver, yo les presioné rice. Ok, vamos a ver qué tal sale nuestro arroz. Ok, chicas, aparentemente ya estuvo nuestro arroz. Recuerden que tenemos que mover la valvulita para que salga el vapor. Y esta cuchara es excelente porque, déjenme les enfoco, tiene este hoyito, no sé si se ve, el cual nos ayuda a mover la válvula sin arriesgarnos a quemarnos. De este modo, no sé si pueda grabarlo. Ahí está. Entonces vamos a dejar que salga el vapor para abrir la olla. Ok, listo, el vapor ha terminado de salir y siempre me gusta apagarla para evitar accidentes de quemarme o algo así. Ok, listas, vamos a abrir el arroz, vamos a ver qué tal quedó. Espero y haya salido bien. Recuerden que es nuestra primera vez, así es de que ta 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 ta. Oh my god. Déjenme limpio la cámara. En serio, no lo puedo creer. De verdad. Miren qué arroz. No lo puedo acercar mucho porque se me empaña. Vamos a mover este arroz. Miren. Aparentemente se ve más oso pegado, pero no, chicas. Ya una vez soltándolo, miren, miren. Patty, soy yo la que te tengo que dar las gracias por haberme puesto a hacer arroz en mi Instant Pot. Es primera vez. Tan rápido, miren. Chicas, cómo quisiera que probaran este arroz. Los ajos los pueden sacar a un lado. Yo sé que no todas las personas nos gusta el ajo. A mí me gusta en especial por el sabor. Ok. Pero, en serio, déjenme, me sirvo un poquito en un plato. Miren, nada de pegado. De veras que hasta me siento emocionada. Van a decir que estoy loca, pero hasta me siento emocionada. Miren. Y está sueltito, chicas. En verdad, las que tienen su Instant Pot, aprovechen a hacer su arrocito aquí. Vamos a servirnos un poquito en un bowl para que lo puedan ver más de cerca. Ok, les voy a mostrar que este arroz no está pegado ni nada por el estilo. No encontré un plato más pequeño, chicas, pero bueno, es lo de menos. Ok, aquí está ya el arroz. Se empaña mi cámara, ya saben, porque el arrocito está súper caliente. Miren, este arroz no está pegado, no está masoso, está sueltito como cuando lo hacemos en la estufa. Bueno, a mí en la estufa me sale así, chicas. Miren. No sé cómo hacerles ver que el arroz queda perfecto. No queda masoso, no queda pegado. Se pueden contar los granos de arroz. Así de que de verdad les invito a que hagan este arrocito. Está buenísimo. ¿Y qué les puedo decir del sabor? No, definitivamente mi arroz de hoy en adelante solo en esta olla. ¿Y saben qué? Solo 2 cucharaditas de aceite. Lo cual es mejor porque en la estufa usamos más. Y nada, un día de esto voy a hacerme un arroz con pollo, con carne, a ver qué tal. Delicioso. Bueno, chicas y chicos, ya les mostré cómo queda el arroz. De verdad me siento contenta porque yo no me había animado a hacerlo. Como les digo, el arroz que yo hago aquí en la estufa me queda tan bonito que nunca se me ha ocurrido hacer mi arroz en algún aparato o algo. Pero definitivamente, Patty, gracias. Gracias, Patty, por ponerme a hacer este video. Y vamos a probar este arroz. Salud me da. Oh, my God, está delicioso.
Ahorita voy a ponerme a hacer un hígado encebollado. Yo sé que a muchas no les gusta, pero a mí sí. Y lo voy a acompañar con este arrocito, chicas. Les recomiendo que hagan el arroz en la Instant Pot. Es una maravilla. Y nada, así es de que tengan un feliz día. Si les gustó este video, les pido de por favor que me regalen un like. Y háganme saber qué más recetas quieren, qué otras cosas quieren que hagamos en la Instant Pot. Y lo hacemos. Así es de que gracias por todo, gracias por verme. Y les invito de mi arroz. Pasen a servirse. Bye bye.